pensar lo que soñé. Me fui corriendo. Serio, algo anda mal. ¿Qué anda mal? Anda mal que de repente sos nerdo de nuevo. Hace dos minutos había un seductor acá. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? En el pasillo. ¿Eh? No, no puede ser tan tarado este pibe, le va a decir. ¿Oh? Oh, sí, pues. No, ¿qué? Digo, en el pasillo venía caminando y digo, el camino hacia tu amor. Cállate, Nadita. Hay calaveritos. Para. No, mana. ¿Qué? Yo no soy un objeto sexual. O sea, ¿qué es lo que? ¿Cómo seguimos? ¿Somos novios? ¿Vos y yo? ¿Qué somos? ¿Amigobios? Somos novios. ¡Bien! ¡Estamos arriba del barco! ¿Qué barco, no? No, qué tarada que es esta. Escúchame, hicimos una intervención. Ahora no, Nerdito. No, ahora soy no. Nerdito, es parte de la intervención. Esto soy Nacho, quiero mi lugar en primera. Ahora no, Nerdito, ayuda con los heridos. ¿Heridos? El gobierno reprimió, vamos todos al aula, chicos. Gracias, a mí no vine y dónde está. Yo busco el botiquín, pasa. Por favor, ese botiquín. Tranquilo, mira. Ahí va. No, para. ¿No, qué? ¿Qué? Es nuestro primer día de novios. Necesito la cámara de fotos. Hay que sacar fotos besándonos todos. Sí, man. Ya, bueno. ¡Dame un beso! ¡Soy mi novio! Sí. ¡No! ¡No! Camilo, ¿por dónde está mi Negri? ¡No me atiende nada! No tengo idea, Tefi. Necesito alcohol, gasas, algodón, todo. ¡Rápido! Pero... ¡Rápido! Tranquila, es un raspón nada más. ¿Y dónde están los demás? Ya van a venir, tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Camilo? El gobierno reprimió. ¿Y Paz? Tu hermana está bien. Necesito botiquines, necesito cosas. No tengo nada acá. Paz. Nerdito, ¿me puedes ayudar, por favor? No soy Nerdito, soy Nacho. ¿Estás bien? Bueno, ayúdame, sí. Acá está el botiquín, Paz. Acá. Paz, ¿viste a mi Negri? No, no lo vi. ¿Cómo que no lo viste? ¡Luz! ¡Luz! ¡Perdón! ¡Es por una vuelta!
Tiago, Tiago, ¿la viste, Kika? Ya debe estar por venir, tranquilo. Cuidado. Perdón. Camilo, vos sos tonto. ¿Cómo lo vas a mandar a inmolarse así? Ey, nerdito, no le hables así. No soy nerdito, soy Nacho. ¿No te das cuenta que esta mina es peligrosa? ¿Para qué le metes ficha? No, no, pará, pará. Fuimos a hacer una manifestación pacífica nada más. Lo único que hicimos fue poner símbolo de la paz y cantar. No, ¿y qué iba a hacer la mina? Si la viven jodiendo. Bueno, a ver, ¿qué hubieses hecho vos? Dejalo, no, dejalo, es un tarado. Andate, Nacho, andate de acá. Sí, me la viste, Kika. Hola. Milo, ¿qué sabes de Kika? No sé, Kika no estaba con ustedes. ¿Qué pasó con Kika? Le dispararon. Y no me dejaron acercarme a ella, nos detuvieron, se la llevaron herida. ¿Dónde estás vos? En la calle. La policía nos retuvo hasta recién y no me dijeron nada. Milo, por favor, busca a mi hija. Pará, pará, Ariel, pará. Yo estoy en eso. ¿Qué pasó con Kika? Camilo, Camilo, ¿qué pasó? Te juro que no entiendo, ¿no? Vamos a cantar una canción y terminamos a los tiros, ¿cómo es? Esto es una locura, amor. No nos damos cuenta, pero vivimos en una locura. Quiero salir de esta locura. Nosotros la vamos a ir a buscar a los hospitales. Vos tenés que ir al colegio, conectarte. Ahí es donde más nos servís. Pinchar los teléfonos, mirar las cámaras de seguridad, ¿ok? ¿Quién va con Ariel? Yo voy con ella. Ok, nosotros nos dividimos, vamos. ¡Vamos! Kika va a estar bien. Camilo, ¿me explicás qué pasa? ¡Camilo! La hirieron a Kika en la manifestación. No se sabe dónde está, la tenemos que ir a buscar. La voy a buscar. No. Trae la laptop. Camilo, ¿sabes ya dónde está mi negri? El negri está bien, están todos bien. Hay que buscar a Kika, chicos. Hirieron a Kika, necesitamos buscarla por los hospitales, por las clínicas, por todos lados, ¿ok? Bueno, está bien, ok. Chao. Ya terminé de mandar a casa a todos los chicos de las demás residencias. Solo quedan los que van a ir al viaje creativo. Pero estoy preocupada, no están seguros acá. Por eso mismo, mañana, sea como sea, la mañana partimos para Bahía del Príncipe. Acompáñame un minuto acá. Vení. Qué horror. Horrible lo que está pasando. Yo, no, ni me hables. Estoy re caliente. Ay, abrazame, Chris. ¿Qué? Amor, abrazame. No, no me jodas. Está bien. Estás mal vos. ¿Querés que hagamos? Yo te abrazo, ¿no? Va a estar todo bien, ¿sí? Sí, no, ni... ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Ay, qué! ¡No somos novios! Ah, no, sí. ¿Por eso? No, manso, de ahora no, man. ¿Qué? ¿Qué onda, Mister Ikea? El proyectil está alojado cerca del pulmón. La cirugía es complicada, pero podemos salvarla. Es un activista. No gasta ni tiempo ni recursos. ¿Qué dice? No puedo dejarla morir. Ya está muerta. Sí, Francisca Sanata. No te estoy jodiendo, ¿está ahí? No te estoy sanateando, se llama así. ¿Nada? No, no la cuenta por ningún lado. Yo no entiendo cómo Ariel lo rastrea su celular. Porque Kika no tenía su celular. ¿Encontraron? No. Que no aparezca. Bueno, sí, calmate porque ya va a aparecer. ¿Vi cómo le dispararon? ¿Vi cuando caía, cuando estaba toda ensangrentada y no me dejaron acercarme a ella? ¿Cómo querés que me calme? ¿Cómo? No. ¡No! Sigan buscando, chicos. No. Bonita, vos no tendrías que haber ido. Es más, no vas a ir nunca más a algo así. Después de lo que viste, vos tenés que cuidarte. Es peligroso. Al contrario, Bonito. En este momento no nos podemos cruzar de brazos mientras la turra esa destruye todo y hace lo que quiere. No podemos. Ya vamos a hacer. Pero vos tenés que cuidarte y tenés que dejar que yo te cuide. No me entendés vos. Yo necesito hacer algo por los demás. Tengo que dejar de pensar en mí por un día y hacer algo por los demás. ¿Sí? Vamos con Ariel. Ya sé que le habíamos contratado al barco para mañana a la tarde. Lo quiero a la mañana, lo quiero. A las 7. Y levántese. A todo plata. Plata. Qué poca solidaridad, realmente. Ok, le deposito más plata. Más.
¡Wiki! ¡Ay, ya! ¡Gordito! ¡Ah, no sabes lo que me costó conseguir la cámara de fotos, mamá! ¡Pero vení! ¡Foto del primer día de novio, foto! ¡Ah, primer día de noviazgo! Foto, ¡Primero, sí. no ves lo que está pasando, todo lo que está ¿Qué pasando! ¿Qué pasa? Y segundo, primer día de noviazgo, foto, yo te quiero dar un beso y vos te vas. ¿Eh? ¡Eso es el primer día de noviazgo! ¿De qué habla, mamá? Hablo de que se terminó. ¿Por se qué? Terminó, habrá durado poco, sorry, más. ¡Ah, ve cómo sos, mamá! ¡Siempre lo mismo! ¿Qué le hiciste a mi hijo, ¿Qué guacha? ¿Qué le hiciste a tu hijo? Tu hijo es nerdo como vos y pirata como el padre, una pésima combinación. Mi amor, un chuchi gordi. Vení. Sí. Ay, Negri, Gordi, no sabes lo preocupada que estaba, Gordi. Escúchame, por favor, no me vuelvas a pegar esos sustos. Hola, ¿sí? Hola, pará, Gordi. Estoy hablando por teléfono, pará. Ramita, sí, la buscamos por todos lados, pero no parece, no sé dónde está. Hagamos una cosa, vamos a buscarla de vuelta. Dale, voy para allá. ¿Vos dónde vas a ir? Vamos a buscar a Kika, que no aparece. Pero es muy peligroso eso, Negri, no quiero. Jefe, ¿y vos entendés que Kika estaría y no aparece? ¿Pero qué me interesa? ¿Que vayan a Ariel o Rama? Es problema de ellos. Negri, es muy peligroso todo esto. En serio, yo lo único que quiero es que se termine esta locura y que podamos volver a nuestro tiempo, ¿entendés? ¿Vos podés pensar en el viaje mientras todo el mundo está mal acá por Kika? ¿Qué tenés en la cabeza, Tefi? Negri, verás. Pero este tipo está loco. ¿Cómo nos va a llegar así? A todos, estamos todos locos acá. ¿Qué? Ah, perdón, perdonadme, nos perdonamos, ¿ok? No son tiempos para estar peleados, la verdad es que... No quiero. Pará, tengo uno como la primera pelea de noviazgo. Si no, aquí... Cállate. ¿Qué pasa con esos granos que van y vienen? ¿Sos... Es que, Hope, no es... ¡Chalí! ¡Ay, ya, nerdito! ¡Pero no soy nerdito, estúpida! ¿Cómo querés que te diga? ¡Bizcocho, pupuchi! Si no lo hablamos, es muy difícil la relación con vos. Francisca Sanata. Está bien. ¿Y? Nada. Seguí llamando. ¿Qué haces, Valeria? Está todo el mundo desesperado buscándola aquí, que vos escribiendo esa novela de cuarta. Pará, tronco, pará. No puedes ser tan rencorosa, tan egoísta. Estoy tratando de ayudar, Ramiro. ¿No te acordás que lo que escribo pasa? Bueno, estoy tratando de escribir que la encontramos a Kika. ¿Está bien? Está bien, perdón. Estoy desesperado, no sé qué hacer. La vamos a encontrar. Te lo prometo. Gracias. Gracias. Francisca Sanata. Quiero que me pase con el ministro del Interior. Sanata. A ver, la policía valió a mi amiga. ¿Cómo que haga la denuncia? ¿Vos sos idiota? Hola. Hola. Bueno, listo. No, está bien. Gracias. No la encuentro por ningún lado. Miren esto. Negri, ¿qué vas a hacer? ¿Rama? No sé. Hay que ir a buscarla. ¡Vamos! Nada, Morsi, si no te querés quedar viuda, por favor, hace algo. Chicos, hello, acaban de balear a Kika. ¿Qué quiere? ¿Que nos maten a todos? ¿Vos no eras negra? ¿Eso quieren? ¿No luchabas por una causa? Sí, pero eso era cuando yo estaba soltera, ¿viste, Gordi? Ahora que te reconquiste, no quiero que te maten. Yo no lo puedo creer, Tefi. Pero, escúchame, no es egoísta. ¿Colegio Mandalay? Hola, sí, necesito hablar con el director. O con alguno de los chicos que cantan, los Teen Angels. Sí, yo soy uno de los Teen Angels, Tiago. ¿Quién habla? Soy la hija de la jefa de ministros. Llamaba para solidarizarme con ustedes. Ya la vamos a encontrar. Quédate tranquila. Gracias. Ok. Tu hermana habló con el tipo del barco. Podemos zarpar mañana a las 7 de la mañana. ¿Y si no encontramos a Kika? La vamos a encontrar. Vos ocupate de decirle a los chicos que se vayan preparando. Papá, discúlpame, para mí es mejor que esperemos. No podemos esperar acá. El gobierno está persiguiéndonos y no nos vamos a quedar para que nos golpeen de nuevo. Es mejor irnos y hasta que se calmen las cosas quedarnos afuera. Ahí te mando un mensaje para avisarle que salimos mañana. Me voy al espacio tecnológico a buscar un router. Ayer. ¿A
que hacer algo. Vayamos a hablar con la jefa de ministros. Ella tiene que saber dónde está Kika. Quizás algo podemos negociar. Vamos a tener que usar nuestras habilidades. Yo quiero ir con ustedes, Paz. ¿Una hija? ¿Tiene una hija esa yegua? ¿Y cómo sé que sos la hija de verdad? No te lo puedo comprobar por teléfono. Pero quería que sepan que me pareció horrible lo que pasó hoy. A tu vieja decirle eso, nena. Mi mamá debe estar furiosa con lo que pasó afuera. La policía reprimiendo, no, la verdad... Bueno. Si tu mamá no daba la orden, no reprimían. ¿Eh? No, estás equivocado. Ella jamás haría algo así, yo la conozco. Y una cosa como esa... A ver. ¿Qué dice? Espera. A ver. Si te pareció horrible lo que pasó y querés solidarizarte, ¿por qué no hablas con tu mamá y... No sé, le preguntás dónde está Francisca Zanata? Es una amiga nuestra que fue herida en la represión y no aparece. Bueno, déjame que le pregunte y cuando sepa algo te llamo. Ahora nos llama. Hacemos bien en confiar en esta mina, pela. No se llama Ariel, se llama Rama. Hija, yo te entiendo, pero no podés meterte en estos asuntos. Son asuntos complicados. Mi amor, habla con mi asistente, él te va a ayudar con este tema. Te mando un beso. Chao, mi amor. La gente de Mandalay va a estar buscando a la chica herida. Sí. Los detienen a todos. Sí, señora. A todos. Sí, señora. Imagínate la ropa que debe tener la hija, ¿no? Yo llevo a tener una madre así, lo uso todo. Todos los días... Tefi, yo no entiendo por qué tenemos que confiar en una mina que no conocemos y encima es la hija. Porque en alguien no hay que confiar, Luca. ¿Llamó? No. ¿Pero seguro era la hija de la jefa? Hola. Hola, soy yo, ya te averigüé. Está en el hospital judicial. ¿Segura, no? Sí, estoy segura. Bueno, gracias. Gracias. ¿Y? ¿Qué dijo? Está en el hospital judicial. ¡Papá! ¡Chica Petrick! Bueno, yo también voy. Escúchame una cosa. Sí. Camilo y yo vamos a ir a hablar con la jefa. Ustedes se quedan acá. Y solamente salen si necesitamos ayuda, ¿ok? Perfecto. Escucharon a Paz. No hacen nada. Listo. No nos podemos quedar sin hacer nada. Como poder, podemos quedar. Van a necesitar ayuda y nosotros somos muy buenos para eso. Sí. Tenemos que quedar para ir a jugar al golf, aunque muchos no sé. Necesitamos hablar. Neri, Moshi, estoy seguro que los agarraron, ¿eh? Puede salir un poco, nena. Seguro que no tiene señal, no jodas. Chicos, huyamos. Soldado que huye sirve para la otra batalla. Aparte, el otro grupo no sabe, no contesta. Alguien tiene que vivir para contar todo esto que estamos pasando. A ver, te ayudo acá, no me voy sin Kika. ¿Está? La deben haber registrado con otro nombre. O capaz no están ni registradas. A ver, ¿y cuál es el plan? Secuestrarla, Tero. ¿Qué? Secuestrar al Tero es el plan. Secuestrar al Tero. Pasa que somos de una comunidad de... Sí, de los Teros. Que salvan... ¡Ay! ¡Ay! Que salvan a... ¡Ay! Los Teros, ¿viste? Y... ¿Viste que hay grupos que nos... Sí, los trafican a los Teros, ¿viste? Porque hacen carteras con las pieles de los Teros. Usted no estará de acuerdo con eso, ¿no? O sea, el Tero es un animal insoportable y bastante molesto. Pero que se lo mate. Un perito hermoso, cuando era chico. Lo cuidaba, lo cuidaba. ¡Ay, Dios! ¡Ay, por Dios! ¿Trabaja en un supermercado este hombre? ¡Ay, Yuri Negri, me mataste! No sé. ¿Yo estará vivo? Tienen ahí. ¿Cómo? ¡Opa! ¡Hay policías! La tenemos que sacar de otra forma. Avisarle al resto. ¿Alguien lo desmayó? Sí, parece igual bien. Nosotros no hicimos nada. No, no fue. Tefi, la encontramos. Hay muchas policías. Copado, gracias. No,
Pasa que se nos perdió una perrita. Se nos perdió una perrita que está en celo, ¿viste? Y parece que está rodeada de perritos policías, así que nos tenemos que ir, chicas. Me parece que acá. Lo que pasa es que nosotros conformamos una liga protectora de animales. Queremos hacer animales, los abrazamos, los juntamos. Sí, él está en protector, mi Negri. Sí, es un animal, es una pareja perfecta. Sí. ¿Por qué no nos ayudan? Van a buscar un médico. Nosotros nos quedamos cuidando al desmayado. Al desmayado. Sería genial, muchachos. Bueno, gracias. Es un perro, pero algo podemos hacer. Gracias. Vamos a los perros. Te fíes, el segundo pasillo a la derecha. ¿Cómo la vamos a sacar? ¿Quiénes son ustedes? Somos parientes de una paciente que está internada acá. ¿De la chica que está custodiada? Yo la atendí. Los bestias de la corporación querían dejarla morir. Pero yo pude salvarla, la operé. Está bien, sí, sí, está estable. Pero necesito que la saquen de acá ahora, ¿está? Gracias, yo soy la madre. Sí, de la vida, del corazón. Pero, Kika, ¿está ahí? Sí, sí, está ahí. Quédense acá, yo me ocupo de los policías, ¿está? ¿De verdad piensan que sus poderes son más fuertes que mi poder? Ustedes tienen habilidades con las que juegan, nada más. Nosotros simplemente queremos saber el paradero de una alumna nuestra que fue herida en la manifestación. No nos dicen dónde está. Viniste a patotearme, Estrella, ¿es eso? Nosotros somos pacifistas. Solamente queremos saber dónde está Kika. Francisca se llama. Qué negligencia de tu parte mandar a morir a tantos alumnos de esa manera. No sé qué clase de director sos, Estrella. No, vení para acá que no van a ver. ¿Por qué tenés tanto miedo? ¿No sos un superhéroe, acaso? Sí, pero no tengo miedo por mí, tengo miedo por vos. No tengas miedo. Yo también sentí pánico cuando tuve la visión. Pero lo acepté. Lo acepté y al aceptarlo, el miedo un poco se me fue. Sí, pero eso no va a pasar. Sí, va a pasar. Tarde o temprano yo me voy a morir. Pero no le tengo miedo a la muerte. Lo único que quiero es que mi vida valga la pena. No me puedo quedar sin hacer nada en mi burbuja mientras otra gente sufre. No puedo, Tacho. ¿Qué quieres que hagamos? Lo que a cada uno se le ocurra, sepa o pueda hacer. ¿Qué se te ocurre? Me gustaría decirle un par de cositas a la jefa. ¿Me ayudas? Sí, pero ¿a qué? Sí, champagne. No. ¿No le da vergüenza hacer esto? ¿No le da vergüenza mirar a su hija a la cara? No nombres a mi hija. ¿Por qué? ¿Tenés miedo que descubra realmente quién sos? No nombres a mi hija. Es una criatura enferma. No nombres a mi hija. Buenas noches. Mi nombre es Jazmín Romero, del Colegio Mandalay. Nosotros hicimos la manifestación pacifista hoy. Solo fuimos a pedirles que terminen con la guerra. Pero lastimaron a una compañera y nadie nos dice dónde está. No vine a provocarlos ni a insultar a nadie. Solo me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para reírse? ¿Cómo hacen para divertirse mientras el mundo está en guerra? ¿Cómo hacen para comer sushi y tomar champán mientras una pobre chica agoniza solo por haber colgado una bandera con el símbolo de la paz? ¿Cómo hacen para dormir mientras todos nosotros lloramos? Esta vez se pasaron, Paz. Y lo van a pagar muy caro, Estrella. Te lo prometo. La tenemos que ir sacando, dale. Chico, con nosotros. Toma. Tiago, ya la encontramos. La vamos a sacar. Copiado. ¡Ah! Nacho, hablemos de tu hijo, ¿viste? Porque hay cosas que yo realmente pongo... Una porquería, Hope. O sea, todo el mundo preocupado por Kika, por lo que le está pasando. Y yo qué... Lo único que quiero es salir corriendo, desaparecer. Al final sí soy un gaucho, eso treta. No pido mucho, o sea,
no ser tan cobarde, un poco de solidaridad, nada más. No es así, Nacho. Hay varios puestos de lucha. Algunos van al frente, otros se quedan en la retaguardia y otros preparan todo para partir. Me pidió Camilo que arme el bolso de todos. Y ese es nuestro puesto de lucha. ¿Luchamos o no? La remo acá, la remo, la remo, la remo. Chicos, chicos, hasta acá llego yo. Sigan solos. Suerte. Gracias. Gracias. Hasta que conocí a mi hija, mi vida era solo lo que yo quería, lo que yo necesitaba. Yo antes que nadie, y sin importarme nadie. Fuiste muy valiente. Y estoy muy orgulloso de vos. No. Una persona valiente es alguien que arriesga algo. Y yo ya estoy jugada. No digas eso. Fuiste valiente y en serio, estoy muy orgulloso. Dicen que los que menos tienen son los más solidarios. ¿Será porque comprenden en carne propia el dolor del otro? Sí. Ok, ¿dónde? Perfecto. No, no vengan para acá. Vayan derecho para el puerto. Sí, sí, sí. Nos vemos ahí. Ok. Ok. ¿Qué pasó? Encontraron a Kika. ¡Ay, Dios! Por fin una buena. Voy a buscar el resto. Espérenme acá. Solidaridad. Tal vez sea comprender que no hay felicidad de uno si no hay felicidad de todos. Cuando sos madre, no hay felicidad posible para vos si no podés darle una vida feliz a tu hijo. Chicos, nos debe estar siguiendo un pelotón, es obvio. ¡Cállate la boca, Tefi, basta! Acá. Rama. Por acá, Rama. La llevo a UPA. Sí, está congelada. ¿Puedes? Sí. No podés ser feliz si el ser que amás no es feliz. Vamos, vamos, rápido, todos al puerto. Vamos, 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 vamos. Carlos, ¿por qué tanto apuro? Nada, no pregunten si nada. Están saliendo, el colectivo están escribiendo. ¡Paren, paren, no! Me tengo que despedir de Nerdito. Bueno, no pasa nada. Así como el padre no le gustan las despedidas. Así que abrazame a mí. Ay, que no, soy, mi novio, soy, no. Soy tu suegro. Te amo, Nerdito. Chicos, bueno, paren, paren. Camilo, llegó la policía. Tienen que salir por otro lado, yo lo freno. No. Sí, no, Maga, sí. Vayan y yo los distraigo. No, que Teo venga con nosotros. Él puede venir, ¿no? Sí, por supuesto, Teo. Podés venir. No se hagan problemas. Yo distraigo a los policías y los encuentro en el puerto, ¿ok? Vayan. Todo para el observatorio. Salimos por los túneles. ¡Vamos! Te veo en el puerto. Ah, vale. ¿Pensás que te voy a dejar escapar con la maga tan fácil, vos? Cuídate. Vos también. ¡Nos fuimos! ¡Vamos! ¡Todo el mundo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Pero la verdadera solidaridad es cuando extendés tu amor, cuando el otro, por el solo hecho de ser un ser humano, te importa. Te voy a volver a ver, ¿no? Sí. Yo ya tengo ganas de volverte a ver a... Cuídate.
Ser solidario es arriesgarse por el otro, con determinación, sin dudarlo. Es jugarse. Uno es solidario cuando siente el profundo deber de cuidar al resto como si fueran sus hijos. La solidaridad aparece cuando entendemos que todos somos lo mismo. Somos uno. Lo conozco, seguramente se quedó ahí atajando a toda la gente. Camilo, Camilo, trajimos a los demás. Kika se quedó con Nanín y Rama. Choco. Mi amor. ¿Qué? Despacio. ¿Qué me pasó? Despacio. Ahí está. Nada, vas a estar bien. El rubio te va a cuidar. Se van de viaje. ¿Cómo? ¿Y vos? Y yo no voy a ir a tu viaje de egresados. Pero te voy a estar espiando, viste cómo soy, así que... Ojo con lo que haces. Llévatela, Rubio, dale. Sí. Dale, vayan. Vamos. Pasito. Prométeme que la vas a cuidar. Sí, te lo prometo, sí. Despacio, despacio. Ma, mamá. Anda buscando casa, ¿eh? Cuando vuelva, nos mudamos juntas. Sí, mamá. Vayan, vayan, vayan. Despacito. Ariel, vamos, ya no hay tiempo. Ariel, ¿qué pasó? Quietos ahí, no se muevan. Chau, Milo. Ariel, está viniendo la policía. Vení con nosotros, te podemos salvar. Hope, ocupate de que los chicos se queden siempre abajo. Quiero mucho. Prométeme que vas a cuidar a Kika. Ariel. ¡Camilo! 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 ¡Dale, Camilo! ¡Camilo! 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 Ponerte en el lugar del otro. Amar al otro como si fueras vos mismo. Que tu vida valga por el valor que le das a la vida de los demás. Conocí el mundo, sus lugares más exóticos. Viajé por tierra, por aire, por mar. Fui lo que quise ser. Y confieso que mientras todos estaban llorando, yo estaba de fiesta. Y después maldije que muchos estuvieran de fiesta, mientras yo lloraba la pérdida de mi hija. Ahora sé que ya no hay fiesta para mí, mientras otros lloran. Ahora por fin encontré una buena razón para morir. Este viaje empezó hace mucho tiempo, incluso antes de que naciéramos. Es un largo viaje a casa, un viaje que parece no terminar nunca. Volver a casa se nos volvió complicado. Un quilombo tras otro. Nunca un poco de paz. Pero nunca estuvimos solos. Siempre estuvimos en familia. En casa. Me informa que se fueron en barco para el norte. Así que se fueron de viaje. Donde no brillaba el sol.
Bueno, momento, momento. Vamos a dar comienzo oficial a este viaje creativo. Entonces les vamos a transformar ese viaje en una odisea. Técnicamente, el viaje empieza con una fiesta. Yo soñaba con volver, pero no me animé nunca a llamar. Y en un río de... ¿Cómo llegó? En lancha, llegué, en lancha. Ay, por favor, estoy embarazada, estoy deshidratada. ¿No? Sí. ¿Usted quién es? Quiero hablar con Ariel, la dueña del celular. La gitana tuvo una visión. Se vio ella muerta. ¿Ariel se murió? ¿Cómo que le murió? Se acerca a prefectura. ¿En cuánto tiempo nos alcanza? 5 minutos. No se confíe, son muy hábiles para volverse invisibles. Ariel. Ariel murió. Sí. No, chocolate. ¿Y? ¿Sacaron algo? ¿O pudo bloquear la información o realmente no sabe a dónde fue? ¡Yo no busco excusas! ¡Busco resultados! ¡Oíme vos! ¡Oíme! ¡Proyecto de subversivo! ¡Decime ya! ¿Dónde están? Hoy estás del otro lado. Discúlpeme, señor, ¿qué hace usted acá? No lo esperaba acá, Juan Cruz. No se preocupe, en este momento están preparando lo que usted pidió. ¿Qué pedí? Señor, ¿es una broma? ¿Qué pedí?